¿Qué tal, Roneros? Esta semana tenemos la segunda entrega o el segundo capítulo del tutorial de After Effects, en donde utilizaremos el video de un dron y vamos a dejar un texto fijo en él con una excelente perspectiva y hasta una sombra, si ustedes quieren. Así que si tú te dedicas a la industria inmobiliaria o al turismo, esta es una excelente herramienta para mejorar tus presentaciones y que se vean muy profesionales. Si esto te interesa, no te separes. Esto es InstaDroning. Excelente, ya tenemos nuestra nueva composición e importamos los elementos que vamos a necesitar para este ejercicio. Damos doble clic en el video base que utilizamos para abrir la previsualización y poder seleccionar la sección que más nos guste agregar a nuestra línea de tiempo. Para elegir la parte a agregar, vamos a marcar un punto de inicio y un punto de salida con esta herramienta y presionamos insertar o sobreescribir. Ahora que ya tenemos lista la sección recortada en la línea de tiempo, vamos a tener que analizarla con la herramienta Rastrear Cámara en el menú Rastreador. Dependerá de la longitud del video, la calidad y el nivel de equipo de edición que tengas, el tiempo que le tomará procesar la escena y pasar al siguiente paso. Aquí vemos una serie de puntos de colores ancladas a la imagen y perspectiva de lo que ya se analizó previamente. Escogeremos el punto que más nos convenga y que quede claro que una vez lo escojamos también podemos mover el texto. Hacemos un clic derecho y damos sobre la opción de agregar texto y cámara. Ahí tenemos nuestro primer texto y contamos con las guías para desplazar nuestro texto en el eje X, Y y Z. Modificaremos el tamaño y el texto que tenemos en la presentación. Listo, ahora le daremos perspectiva con una sombra. Basta con copiar y pegar el mismo texto en tu línea de tiempo y sin cambiar la posición cambiaremos solo el color a negro y nos valdremos del desplazamiento para hacerlo como una sombra. Luego, en el menú de efectos, buscaremos el desenfoque gaussiano, que nos ayudará a difuminar la sombra que hemos puesto y darle más realismo. Si en cambio tu misión es seguir a un objeto en movimiento, entonces esta función es la más indicada y se llama rastreo de movimiento. También hemos seleccionado la parte que nos interesa editar. En esta hemos previamente fabricado un PNG con un texto emulando una promoción especial para este evento. Después de insertar el video deseado en la línea de tiempo, vamos a proceder a crear un objeto null donde irá la información del video base, así que vamos también a cambiar el nombre. Seleccionamos nuestro video base y vamos al panel de efectos donde vamos a presionar la opción de rastreador y seguir movimiento. Se nos aparecerá este pequeño recuadro que debemos colocar en un punto con una diferencia contrastante entre su perímetro para un rastreo más efectivo. En este punto dependerá de la calidad del video y de la efectividad de la referencia para que el analizador pueda trabajar solo, o nosotros tendremos que acomodar uno que otro frame de manera manual. Una vez estemos satisfechos de este rastreador, vamos a cambiar el destino de esta información y seleccionaremos el objeto null que hemos creado previamente como destino. Recuerda que es importante presionar aplicar para que estos cambios se hagan efectivos y que el objeto null cuente con la información del movimiento del fondo. Ahora agregaremos el texto en PNG que ya elaboramos, lo colocaremos a la distancia de la que queremos que siga nuestro objetivo y en la línea del tiempo vincularemos su movimiento de esta forma para que se mantenga en sintonía con la información que nos arrojó el parachute. Esta información es realmente útil si te dedicas a la industria inmobiliaria o a hacer marketing y, por qué no, hasta para tus propias vacaciones.
Así es, amigos, llegamos al final del video del día de hoy y espero que les haya servido mucho esta información. After Effects es una herramienta buenísima si sabemos cómo usarla, y este efecto que les estoy mostrando el día de hoy a mí se me hace una herramienta muy buena si ustedes se dedican al tema inmobiliario, a las ventas de turismo, a cualquier cosa en donde necesites hacer un video y quieras darle ese toque profesional. Este tipo de soluciones te puede ayudar muchísimo. Por mi parte es todo y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Cuídense, esto fue InstaDroning.